Maggie, can you hear me? Hello, Maggie. Yes. Hi, Maggie. Hi, how are you? Hi, thank you. Good evening. Good evening. How are you today? Fine. Okay, fine. You look tired. A little bit. A little bit, yeah. It has been a hard day today. More or less. It's... More or less at your job or at home? Yeah. No, in my job. Okay, but are you okay? Your are you healthy? Yeah. Okay, hi, I'm William. Fine. Okay, it's nice. Hi, William. Can you hear me? Yes, very good, very good. Okay, very good. Hector, Juan. Well, most of you have finished the platform, right? Yes. Excellent. Okay. Hey, William, have you finished the platform? Creo que no ha terminado de conectarse. Can you hear me, William? He has problems with the connection, probably. Or probably he can hear me, but he cannot speak because he doesn't have headphones. Oh. No le hallo el audio, dice. In the computer. You don't find the audio in the computer? Or where? Where? Creo que sí. Yes. Oh, yeah, right. Hi, Hector. You look happy. How are you today, Hector? Y la teacher que nos va a dar de regalo como premio. Un cafecito. Un cafecito. Ya no deben, mira, ya no deben arroz, ya no deben paletas. No deben ya paletas. No deben el café. Rosas, rosas a las chicas. Rosas, correcto. ¿Qué más? Vaya, la que teacher no el cafecito, pero que sea Juan Valdés y no es mucha molestia. Ah, míreme, no, demasiado pide. Ok, ok. Well, dice Maggie que ella se lo va a regalar. Ay, ah, no, ahí ella se lo mando. Ella que ni me lo ofrezca porque cerquita la tengo. Vaya. Ah, pues ahí se lo mando. Yo se lo mando con Maggie. Oye, cerquita, sí. También cerquita en el trabajo, pues. Sí. Ok. Ah, pues ya entiendo por qué anda cansada Maggie. ¿Por qué? Quizá William se portó mal hoy en su trabajo. No. No, fíjese, pero sí es mi jefa. Oh, no, es mi jefa. No. Es que no, no puedo hablar mucho porque. No, tampoco. Jala las orejas, jala las orejas mañana. Por eso es que anda cansada, anda bien estresada, dijo Maggie. No, no digo así. Pero no, pero pregúntele, yo es el más pasmado de ahí, fíjese. No. No. Sí. Ay, no, no creo, no creo. Sí. Por eso ya ahora entiendo por qué Maggie se reía mucho cuando yo le decía que es el alumno estrella. Estrellado tal vez. Wow, welcome guys. Ya terminamos la plataforma, teacher. No sé si habrá gente todavía que no la haya terminado, pero en todavía, mi caso sí. Todavía, lo felicito. Unas preguntitas por ahí que me costó un poquito, pero sí, gracias a Dios. Excelente. ¿Y tuvo, ya sacó el certificado y todo? Sí, aquel día le preguntamos a Héctor, pues que no le hallábamos. Hasta ya que... Héctor nos ayudó, sí. Y lo felicito, William. Gracias. ¿Qué más, Ramón? Ya hace bastantes días. Héctor, ¿ready with the platform? Yes, sí, ¿verdad? Yes. Ah, sí, si usted fue de los primeros, sí. Maggie fue de las primeras. Aranza, ¿cómo vamos con la platform? Have you finished? Yes, teacher. Excellent. Julio, what about you? Julio? Hi, Julio. Hi, teacher. Hey, and a new look. You look different. And the gorra. Oh, that's why. I said, what happened with Julio? Okay, you finished the platform, right? ¿Terminó? No se oye. Yes.
Todos aquí ya terminaron, ¿verdad? Claudia, what about you, Claudia? Ready with the platform? Ya casi, me falta un poquito, teacher. ¿Hasta hoy es? Sí, sí, sí. Sí, hasta hoy, por eso les coloqué ahí un mensajito, ¿verdad? Y que vieran que sí. Iban ahí unos chicos corriendo ya a ganarse el premio. Sí. Teacher, una consulta en relacionado con este tema del de hasta aquí. Este día, entiendo yo, entonces terminamos el módulo 1. Sí, y mañana, mañana vamos a, bueno, dar las indicaciones, déjenme ver. No, ahora vamos a, sí, ahora les voy a ayudar con un repaso, ¿verdad? En la plataforma, pero termina mañana. Ah, mañana. Ah, perfecto, mañana, pero ahora plataforma. Es que lo que pasa es que le digo en el sentido de que no sé si ya estamos inscritos en el módulo 2, a pesar de haber ya enviado los documentos, por lo que nos decían la primera reunión, referente a la cantidad de personas que solicitan una beca por parte de INSAPOCOR. Para las nuevas becas. Sí, para el módulo 2. Que es una nueva beca. Ah, para el módulo 2. Sí, ustedes hagan los procesos igual, ¿verdad? Como lo hizo con este, igual, todo igual, ¿verdad? Y cualquier duda por correo, ¿verdad? Puede hacer las consultas, ¿sí? Ellos me responden. Hay varias personas que pueden responderle, sí, no se preocupen. Vaya. Perfecto, entonces, gracias. Ok. ¿Yani? Vamos a ver. ¿Elizabeth? ¿Cómo va con la plataforma? Hello. Good evening. Hi, how are you? How are you today? Fine, great. Nice to see you. ¿Cómo vamos con la plataforma, Yani? ¿Ya finalizada? Hasta hoy tiene, ¿verdad? Hasta hoy, ¿sí? No le escucho. Ya hace días la terminé, ya descargué mi diploma. Excelente. Súper. You look different today, Yani. Se ve como súper guapa. Me voy a la oficina hoy. Ah, vaya. Ok. Mire, por ahí estaban diciendo que nos deben paletas, nos deben de todo. Para la café. Celebración, café. Fe Juan Valdés. Ok, Vidal. Hello, Vidal. Elizabeth ya terminó la plataforma, me dijo, ¿verdad, Elizabeth? Excellent. Congratulations. Vidal también, ¿verdad? Yes. Excellent. Tuvo su diploma ya, Vidal. Estamos listos, ready. Eso, me encanta escuchar. Mire, súper. Vamos a ver, hasta hoy, chicos, hasta hoy tenemos para esa plataforma. Juan, ¿está por ahí, Juan? Sí. ¿Cómo va, Juan? Ya la terminé. Eso, o sea que creo que todos los que estamos acá, quizá una persona, es la única, ¿verdad? Pero de ahí todo. Luis, ¿terminó plataforma? ¿Me escucha? Yes. Sí. Hace como una semana y media lo había terminado. Súper. Solo que tengo una duda porque conmigo se comunica, bueno, yo me comuniqué para inscribirme en el siguiente módulo y lo que pasaba era que no me reconocía cuando me escribí en línea y lo hice como 4 veces y no le aparecí. Y les volví a preguntar a ver qué había sucedido, si ya se había registrado, pero ya no me contestaron, me han visto, me dejaron. Están muy ocupados, quedan por poquito porque van muchas personas haciendo preguntas. Imagínense de cada grupo, entonces... Preguntan unos, preguntan otros, entonces van en orden. Creo que va a llegar el momento en que le van a responder, ¿ok? No nos gusta que nos dejen en visto, ¿verdad? No, porque no voy a hacer que me dejen fuera otra vez. Sí. Bueno, insista, ¿verdad? Y para que le den ahí el numerito para ver en qué turno le van a contestar. Ok, pero de que le contestan, ¿ok? Ana Lilian. Saraí. Hello, teacher. Hello, teacher. Good evening. Ana Lilian, ya, ¿cómo vamos con la plataforma?
Have you finished? Yo terminé ya hace como unas dos semanas. Super. Saraí también, me recuerdo, ¿verdad? Uh-huh, era Ivy sí. También. Yes, teacher. Super. Entonces, yo creo todo lo que estamos acá ya, ¿verdad? Los felicito. Don't. Los felicito. Don't. Don't qué? D-O-N-E. Listo. Oh, ok. Don. D-O-N-E. Don. Ok, listo. Correct. Ya está todo listo. Perfecto. Morena, yo creo que Morena también, ¿verdad? ¿Ya terminó la plataforma, Morena? ¿Plataforma? Sí, sí, ah, teacher. Súper, me encanta. La felicito, Morena. Aplauso. Hoy no nos va a dar... Hoy no nos va a dar estrellitas. Ah, qué linda. A usted no le he mandado ninguna estrellita virtual, ¿verdad, Morena? Por ahí se no. La mandó. Uf, ahí va. ¿Ya le cayó? En la frente. Sí. ¿Ok? Súper, More. Súper, súper, súper. ¿Ok? Ruth, creo que también, ¿verdad? Ya había terminado, Ruth. Yes, teacher. Súper bien. Las felicito. Bueno, todo lo que estamos acá ya estuvo, ¿verdad? ¿Ok? Así que quedan graduados. ¿Sí, Yanni? A mí me confirmaron ya para el segundo nivel. La segunda. ¡Dios! ¡Qué bueno! Me dijeron que ya está completado y que... Ya, súper bien, súper bien. Entonces, yo creo la que única. A cada uno le van a ir diciendo, pero por turnos, ¿verdad? Por turnos, ¿sí? Hay que tener un poquito de paciencia, ¿ok? Bueno, chicos, entonces, ahorita lo que voy a hacer es presentar la plataforma, que es el tema de lo que venimos a hablar hoy, ¿verdad? Por eso inicié la clase preguntando sobre eso, porque vamos a seguir... ahorita con la plataforma, pero ahora ustedes van a ser los que van a explicar, ¿verdad? Algunos de los puntos gramaticales que yo voy a ir indicando, ¿sí? Entonces, cuando yo considere, este es un repaso que vamos a hacer de los temas vistos. Cuando yo considere que ustedes, o ustedes me dicen, aquí no entendí esta parte, yo les explico. ¿Verdad? Hacemos una retroalimentación. Vamos a iniciar desde la sección 1, ¿ok? It's nice to meet you. Ok, it's nice to meet you. Esto es cuando se recuerdan que se presentaban, ¿verdad? Se presentaban con sus compañeros cuando los conocían por primera vez o cuando le presentaban a alguien más, ¿ok? Entonces, vamos a verificar acá. Vamos a iniciar con las preguntas. Ok. David Medina's phone number is... Aquí se inició con los teléfonos, números de teléfono, ¿verdad? Cuando usted conoce a alguien por primera vez, hay veces que es necesario pedir el número de teléfono, ¿verdad? Porque necesita seguirlo contactando. ¿Cómo hace esa pregunta? ¿Cómo hacen esa pregunta? What is your phone number? Thank you, Maggie. Ok. Hágale la pregunta a alguno de sus compañeros, please. Okay, William, what is your phone number? Ya se da cuenta, teacher. Es el cariño. Es el cariño, es el cariño. No, yo sí. Es conocido. Maggie, buena persona. No, ella es buena persona. Ajá. Sí, y los demás muy no. Linda persona. Todos. No, lo que pasa es que con ella, yo la conozco. Okay, ella, okay. Generalmente creo que por no nos conocemos pues. Okay. My phone number is 7733-0066, digamos, aunque no es excellent. Ese. Wow. Too fast. Right. It's too okay. Fast. Okay, can you spell your telephone number again, William? Los demás anótenlo, please. No es por maldad, sino que quiero que lo anoten, nada más. Quiero ver si William lo dicta bien y si los demás lo copian bien. Vamos a ver. Ok. Again. Number. Can you spell your telephone number? Ok. 7700 6600. Ok. Vamos a ver. Escríbanlo todos en el chat. Vamos a ver.
Vale, ¿listos? Envíenlo por el chat. Vamos a ver. No puedo ver el chat ahorita, permítanme. ¿Listos? Ok. What is William's phone number? Todos díganlo. 7 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
Es con I, Morena, y sin apóstrofe. Eraibi, muy bien. Ana Lilia, muy bien. Etcétera. Luis, muy bien. Elizabeth. Julio es sin apóstrofe, Julio. Sí, porque ese es un posesivo, ¿verdad? Los posesivos no llevan apóstrofe. A ver. Ada, muy bien. Héctor, muy bien. Ramón. Saraí. Juan. And Vidal. Ok. Entonces ahí vimos dos preguntas y dos respuestas, ¿sí? En una sola cosa hemos visto dos preguntas y dos respuestas. Ahora, vamos a generar esa conversación, sin ver acá. Vamos a ver. La conversación va a ser entre... Van a ser estas preguntas, las dos preguntas y las dos respuestas como que se acaban de conocer y al final se van a decir, nice, it's nice to meet you, nice to meet you too. Vamos a ver. Conversation between Yanira and Eraibi. Okay, teacher. Okay. Who begins? Yanira, ladies first. Go ahead, Yanira. Salúdense como que lo acaba de conocer, okay? Conversation. Nice to meet you. Hi, Yanira. Nice to meet you too. I want to know your number phone. Okay. ¿Cómo es la pregunta, Yanira? What's your number phone? What's your telephone number? Repeat. What's your telephone number? What's your telephone number? What's your telephone number? No podía decir solo phone. What's your phone number? También. Okay, my phone number is 7891 9814. Okay. Sorry. Okay. Okay, ¿lo anotó Jani? No. ¿Cómo se dice cuando no lo pudo entender? Can you repeat, please? Can you repeat, please? Okay. I'll try. I'll try. 7 7 8 2 1 9 8 1 4. Ready, Jenny? Sí. Yes. Tell me if I am in the correct. 7 8 2 1 9 8 1 4. Is this? Yes, you are right. Okay. Tell me, Anira, what's your telephone number? My telephone number is 7 0 6 9 1 8 2 8. Okay, can you repeat it, please? Can you spell 7 0 6 9 1 8 2 8. Okay, thank you, Janira. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Okay? It's, repeat that. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Very good. Thank you. Good job. Ok, ahora les voy a presentar otra parte de la plataforma, ¿verdad? En la cual ustedes estuvieron viendo lo que acaban de usar un poquito, que son los possessives, ¿ok? ¿Cuáles son los diferentes possessives que hay? Elizabeth. Hay muchos, ¿sí? Hay muchos, pero ¿cuáles son los que vimos?
Están presentándose ahorita. Ok. My, your, his, her, it's, our, their. Very good. Very good. Okay. What's the meaning of my, Elizabeth? Deme un ejemplo usando my. For example, my car, my notebook, my chair. Thank you. Usando her. Her phone, her cell phone, or her like blouse, her blouse or trousers? Her blouse. No, her blouse. Her blouse? Yes. Okay. His? ¿A qué se refiere el his? His se refiere a su de él. Thank you very much. Good job. Ahora, Julio me va a ayudar con oraciones más largas, usando my, her, his. Okay, teacher. My name is Julio Cerón. Very good. That's my it. My last name. Well, okay. Hair. Hair. Puede ser pregunta también o cualquiera. Puede ser pregunta. Lo importante es que use hair. What's her name? What's her name? Okay. Ahora usando his. Where? What is? What's his last name? What's his last name? Okay. What's his cell phone number? Okay. What's his cell phone number? Very good. Thank you. Ahora, quisiera que me ayudaran usando el his, pero que podamos reconocer en una conversación a quién se refiere. ¿Sí? Ayúdame, me ayuda, por favor, Ruth. Can you help me, Ruth, please? Okay. For example, her name is Magali. Thank you. His? His name is Juan. Thank you very much. Very simple. You see, Julio? Muy simple. Es de no complicarse mucho. La idea es que aquí ustedes sepan reconocer a quién se refiere, ¿sí? Con el her, es a ella. Su de ella y his su de él. Eso es lo que quiero que quede claro, ¿verdad? Y cuando se les pide un ejemplo, usted tiene que presentar ese ejemplo que la persona reconozca, ¿sí? Que la persona reconozca. Vamos a ver un último ejemplo. Héctor, uno con his y otro con her. Listen. I can hear you, yes. Ah, her name. Con her y con his, ¿verdad? Yes. Perfecto. What is her name, number one classroom English? Okay. Her name is Maddie. Oh, can you repeat that question? What is her name, number one class English? What is her name, number one, class, English? ¿Qué quiere decir? ¿Quién es la número uno de la clase, por ejemplo? Pero ahí no está diciendo su. Ajá. Y el sí, su sí. Es para, o sea, ahí es para usar su. ¿Y aquí está diciendo usted? En ningún momento, ¿verdad? ¿Cuál es la número uno de la clase? No dijo su en ningún momento, ¿sí? Sí. Vale, otro ejemplo.
What her name is. No. What's her name? Yes. Okay, ayúdele. Tírele un salvavidas, Saraí. Rescátelo, Saraí. Help okay. him. Thank you, Héctor. Pay attention, Héctor. Sorry, pay attention. Sorry. Ok, escuchemos los ejemplos para que quede un poco más claro. ¿Saraí? There are his cell phone. This is? This is his cell phone. This is his cell phone. Ok. Este es su teléfono. Ok. De él. De él. Ahora. Uh-huh. Y ahora, there are my keys. My. De, my. Ahora ajá, usando de mío. Her. The body cream is. This is hair. This is hair body care. This is her body cream. Cream, okay. This is her body cream. Este es cream. Su loción de baño. Crema. Ah, crema de manos, ¿ya? Ajá, de manos. Ajá. Very good. This is her body cream. O puede decir this, sí, ¿verdad? Pero ahí lo bonito que ella enfatizó que es para crema de manos, es una, para una chica, obviamente, ¿sí? Entonces ahí supo identificar ella usando el hair, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a otros ejemplos. No sé si hay alguna duda con esto. No. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, vamos a presentar de otra forma. Nuevamente. ¿Pueden ver? ¿Sí? Ok. Aquí hay una conversation, ¿sí? Entonces, usted dice, excuse me, are you Steven Carson? No. ¿No qué? I'm not. Ok. My name is David Medina. Okay, what is the next question? Steven is over there. Can you repeat? Steve is over there. Nunca se comienza a hacer una pregunta con un nombre. Sí, estuvimos repasando eso, ¿verdad? Cuando usted hace una pregunta, o se inicia con una WH word, o con is, o con are, ¿sí? ¿Cómo iniciaría esta pregunta, Luis? Is Steven over there? Is Steven? Steven. Over there. Y la question mark, ¿ya? Is Steven over there? Mm-hmm. Steven is over there. Is over there. But teacher, the answer is not a yes no question. Yeah. It has to be a WH question. Very good. Entonces, this is not a yes no question, right? Lo vimos mucho esto, ¿sí? Is Steven over there? Cuando usted pregunta con is, ¿qué tienen que contestar? Ayúdenme todos. Yes or not. Yes or not. ¿Y aquí qué contestó? Steven is over there. Está dando información más específica. Entonces, let me see. What is the question? Let me see. Ok, continuemos otra vez con Luis. What is the question, Luis? Gallegos. Ya le ayudaron un poquito, ¿verdad? Que aquí no se da información general, sino de yes, no. You have to give specific question. Tell me. Podría retroalimentarme un poquito más.
por favor. Okay, okay. Hay dos formas, ¿verdad? De hacer preguntas usando WH words. Por ejemplo, what is your telephone number? Who is over there? Who is your best friend? Where is my father right now? Where is my mother? Usando WH questions or WH words. Y hay otra forma usando am, is y are, usando el verbo to be, ¿sí? Cuando pregunta con WH words, las respuestas son específicas. Si yo pregunto, where is my dad? Usted contesta, my dad is in the kitchen. My dad is watching TV. Pero porque preguntó con una WH word. No sé si vio ese tema usted, Luis. Sí, entonces en ese caso, por ejemplo, para preguntar dónde está Steven con WH question sería where is Steven Carlson? Very good. Y con la otra sería is Steven over there? Very good. No. Very good. Where is Steven? Steven. Yeah? Is it correct? Everybody? Yes. Yes. Where yes. is Steven? Yes. And the next is Steven is over there. Thank you. Steven is over there. Next. You, Steven Carlson. Thank you. Are you Steven Carlson? Are you Steven Carlson? Is this a general question or is this a specific question? General question. Very good. Why? Why because is it asking with the verb to be? Oh, and what's the answer, Aranza? If you ask using the verb to be, what is the correct answer? Yes, I am. Yes, I am. Okay. Is this the answer? Aranza, what is the answer here? Are you Steven Carlson? I am Nicole Johnson. Okay. Hi, I am Nicole Johnson. Okay. Am, yeah, or I am Nicole Johnson. Okay. Thank you. Is it correct, guys? Yes. Is it correct? Yes. 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 Yes, it is. Yes. Okay, very good. Steven, what is the answer from Steven? Let me see. It is. Wait. It. Ada. It's nice to meet you. Steven? It's Steven. Nice. Yes? It's nice to meet you. It's nice to meet you. I don't know why is it with capital letter. Okay, it's nice to meet you. Very good. La de arriba no la contestamos. Vamos a ver la de arriba. Excuse me, are you Steven Carlson? No. I'm not. Okay. My name is David Medina. Where is Steven? Steven is over there. Okay. Etc. Okay. Then you submit and check. ¿Salen malas? ¿Por qué salieron malas? Vamos a ver. Los que hicieron la plataforma. Es que solo es la respuesta. Solo que es. Correct. Ajá, porque ya lleva el nombre. Solo es am. Okay. Very good. I am. Acá solo iban a colocar lo que pide, nada más. ¿Sí? Yo lo hice largo para hacer un repaso, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir viendo. ¿Cómo es completa la pregunta? ¿Sí? Nada más. La plataforma solo le pedía una palabrita. Pero es lo mismo. ¿Ok? Vaya, seguimos.
Ok, todo eso ustedes ya lo pasaron, ¿sí? Pero estamos haciendo un repaso por si quedó alguna duda y veo que sí hay, ¿verdad? Vale. Ok, ahora vamos a dejar de presentar. Ok, vamos a ver. Usando esta conversación que acaban de ver, ¿verdad? Quiero que hagan una conversación cortita, cortita, recordando lo que acabamos de ver, ¿ok? Los dos puntos. Escriban. Como que usted encuentra a una persona, no la conoce, le pide su número de teléfono y luego, ¿verdad? Le hace preguntas usando am, is, are o las WH words. Si usted encuentra a un amigo desde hace años que no lo mira, perdón, no es su amigo, perdón, es una persona que se la presentaron hace años y usted la vuelve a encontrar. ¿Qué le va a preguntar? ¿Qué preguntaría? Juan, ¿está claro el tema? Yes, Juan. Juan. Hola. Ready? No sé si. Juan. Hola, ¿me escuchan? Yes,
I can hear you. Ah. Have you finished the conversation? No, no, no. Okay, but any problem with the topic? Is everything clear? Se me cayó el internet. Oh, very good. But you're here, yeah? You're here. Don't worry. Okay, well, Ruth, can you share your conversation, please? It's okay. Entre personas. Yeah, great. Dice, hi, what's your name? Hello, my name is Ruth. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Are you my new roomie? Yes, I am. You look so kind. So, what's your telephone number? My telephone number is 7551-2288. So, your phone number is 7551-2288? That's okay. That's it? Excellent. Okay. Is your phone number, remember, yeah? Uh-huh. Is your phone is number? Phone number. Okay. Okay. Very good. Good job. Thank you. Thank you. Okay, let me see. Ana Lilia, are you ready? Ana Lilia? Aquí estoy, teacher. Okay, can you share your conversation, please? Okay. It's a... Okay. Hi. Are you a new student here? Yes, I am. My name is Lily. My name is Diana. Thank you, Diana. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Two. Just that? Okay. Two. Okay. Solo sí, faltó las dos preguntas, ¿verdad? Una usando verb be y otra WH words. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Okay. Let's see. Ada, okay. Continue. Share your conversation. Okay. Hi, excuse me. Are you Diana? Yes, I'm Diana. OMG, I'm Ala. Do you remember me? We were classmates at school. Oh, it's true. I remember. Can you tell me your phone number, Ala? Yes, of course. It's 7113-2685. Okay, thanks, Ada. Bye. Bye. Okay, very good. The two questions? Yes, right. Using what? Okay, very good. Thank you. Let me see, Ramon. Continue. Hey, chair. Hi, my name is Eduardo. What is your name? My name is Carlos. It's nice to meet you, Eduardo. Nice to meet you too, Carlos. What is your number of phone? Your phone number. Your phone number. My phone number is 7658-9021. Can you repeat, please? Okay, it's 7658-9021. Thank you. I call you tomorrow. Wow. I call you tomorrow. Good job. Thank you, Ramon. Okay. Let's see. One more. The last. Who wants to participate? A volunteer to share the conversation? Morena? Are you ready? Okay. Hello, Ana. What is family? Family, very good. How is your family? How? Como? How? Is family? Family, very good. My family. Wait, Morena. How is your family? ¿Cómo está tu familia? Porque ahí está diciendo cómo es familia.
¿Cómo es tu familia? How is your family? Y tiene que decir, no, family es... Dijo, family is very good. Familia, muy bien. Como que así hablan los robots, ¿verdad? Family, familia, muy bien. Mi familia, ¿ok? My. My, muy bien. Usando los posesivos. My family, very good. Is, está... Is very good, sería. My family is very good. Very good. What is cell phone number? 7222. Hasta ahí. Very good. La felicito, Morena. Me encanta escucharla. Súper bien, More. La felicito. Otra estrellita. Ahora me cayó en el cabello. Súper bien, More. La felicito. Muy bien. Ok, vamos a pasar a otro tema que vieron en plataforma. Ese es el tema del this. A ver, ¿quién me quiere explicar cuál es la diferencia entre this y this? This. This. William. El this es singular. Ok, Elizabeth y después William. Ladies first, ok, William? Thank you. This es para singular. And this es para plural. Ok, thank you. Ahora William nos va a regalar ejemplos. Puede ser oración, ¿ok? Una oración. Solamente una consulta. This en plural son estos o esos. Ok. This, ok, le voy a escribir en el chat. This, esto, ¿ok? Está aquí, lo toco. Por ejemplo, this is my watch. This. Es correcto para decir porque watch. Si yo digo this is my car, por ejemplo, este es mi carro. This is my car. Ahora. This is my car. Ese es con this, ¿ok? Como yo les puedo mostré decir, my watch. Puedo decir these are my cars. These are. La misma oración. My car. Está cerca, siempre los objetos están cerca, pero ya no es uno, son muchos, ¿ok? Las dos se usan para objetos que están cerca. Solo que una es para un objeto y la otra es para muchos objetos que están cerca. ¿Ok? Que los puede tocar. Ok, tell me. Continúo con el ejemplo. Please. Ah, y otra vez, vaya. Pues. ¿Qué le decía? En una oración podría ser this is my car, or these are my cars. These are my cars. Very good. This is my car, or these are my cars. Son dos cosas que está tocando, o sea, que están cerca, pero una es una y en la otra es, son muchos. Esa es la diferencia. ¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas? Dígala ahora o calle para toda su vida. ¿No hay preguntas sobre esto? Vale, ahora. En ese caso, teacher, la otra que él dijo, la segunda, iría siempre contractada o sin contractar. Fíjese que cuando se usa el this is y these are, no contracta. ¿Ok? No se puede contractar. ¿Ok? Tiene que poner la oración completa. Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. Nunca me la había hecho esa pregunta, pero ya que la hace, no se puede contractar. This is my car. Ahí las escribo en el chat. And these are my cars. Ahí están las dos. Miren, Morena. This is my car. These are my cars. No se puede contractar. ¿Ok? El this is, these are, no.
Ahí no aplica. Ahora, Yanira, conviértame esa oración que hizo William, esas dos, en preguntas. What is your car? No, usando this is y these are. Aquí no estamos usando WH words, ¿ok? Usando lo mismo. Is this your car? Is this your car? Ahora, con la segunda. No, ahí están no. En el chat, ahí están en el chat. Siempre con cars. Are these your cars? Okay. Are these your cars? Your, no es your. Your, okay? Your. Is this your car? Y al final, cuando la escriben, ¿verdad? ¿Qué va al final? Chicos, ayúdenme. Sí. Question mark. The question mark. Very good. Is this your car? Number two, are these your cars? Are these your cars? Okay, cars. Are these? Question mark. En las primeras, por ser oraciones, llevaba un puntito, period. But in the second, because they are questions, you have to write question marks, okay? Sería bueno que copiaran todos esos repasos que estamos haciendo. Yo veo a Maggie, miren, no ha parado Maggie, no ha parado. También a Morena la veo copiando y a Ruth. Muy bien. Ok, ahora aquí en la plataforma ustedes resolvieron ejercicios utilizando las preguntas así como acabamos de hacer, ¿verdad? Cambiando el this is y el these are. Ya no es this is, sino is this. Are these. Solo le da vuelta, ¿ok? Entonces ahí se puede convertir en pregunta. Esto lo resolvieron ustedes también. Eso es todo, eso es parte de la sección 2, ¿verdad? Y luego vieron las prepositions, ¿sí? Que ustedes me van a indicar. Vamos a ver. Ok, ¿cuáles son las prepositions? A ver, ayúdenme con las prepositions. ¿Cuáles prepositions vieron? In, on, in front of, behind, next to, under. Very good. Y verdad que estuvimos viendo durante la clase, les preguntaba, vean objetos que están en su casa y digan dónde están. ¿Sí lo hicieron? Porque si no, vamos a hacerlo ahorita. ¿Ok? Vamos a ver. Dos objetos que están en su casa. Díganme las posiciones donde se encuentran. ¿Ok? O pueden ser cuartos, ¿sí? La cocina, la televisión, la refrigeradora. Bueno, Andrea. Mi mamá también puede ser. La perrita. ¿Sí, Raimi? My body is on my bed. Oh. Yeah, I know. It's Monday, right? Yeah. It has been hard this day. Mondays are hard. Mostly if you are in the middle of the traffic. Yes. Do you drive, Raimi? Yes, but today the traffic was very light, soft, light. Mm-hmm. Okay, very good. But I had to go out in the morning. It was heavy between 11 and 12. Wow. In Santa Tecla. Heavy, too heavy. No, Soyapango was very light. Ah, okay. Oh, that's a surprise. Yes. Yeah. Okay. But good. Because the traffic is extra stress for everybody. Yes. Yeah. Okay. So do you have your sentences? Ruth, are you ready? My cell phone is on the table. Ah, very good. What else?
No sé. My bed is next to me. Oh, the kitchen. Or is behind me. Your is your bed behind you? Is your bed behind you? Yes. Oh, yeah. I can see your bed over there. Yes. Okay. Right here. Yeah, right. Very good. Maggie, tell me your sentences, please. The printer is next to the laptop. Okay. The chair is behind the desk. Thank you. Good job. Okay. One more. Vidal. Is not the boat. Al lado, ¿cómo se dice? Next to. Next to. Ah, next to, yes, thank you. Mira, le está ayudando ahí, Eraibi. Sí, sí, está bien, gracias, Eraibi. Es buen chico, Eraibi. Is not the boat. Le dijeron, permítame, vamos a reírnos un ratito. ¿Cómo fue que le dijeron a Eraibi? Ah, que era intenso, creo que me dijo algo así. Intenso. No, duro, duro, fue que yo era como muy duro. No, estricto, no fue así. Duro. Muy yuca, no. Yuca. Eso, yuca. O sea, alguien bien difícil, ¿verdad? O sea, no, para nada. No se menos así. Mal, menos mal que no lo tenía enfrente en ese ratito. Pero mire qué bonito, terminamos el módulo y terminaron siendo los mejores amigos. Ah. Son los mejores amigos ahora, se ayudan en la clase. En el siguiente módulo le va a dar todas las respuestas, dice Vidal. Sí. Gracias. Okay, se las va a mandar ahí por el chat las respuestas. Era un comercial. Ok, Vidal. Tell me. Si tienes... This notebook. Notebook. The computer. Notebook. The notebook is. No se les olvide. Está. Okay. The notebook is in front of In front of the computer. Okay. Reescríbala. The book or the notebook is. In front of the computer. El is. Es importante el is. Ok. Muy bien. Terminamos. Ok, chicos. Vaya, si ustedes se fijan, los felicito porque al inicio, si usted recuerda cuando iniciamos la primera clase, usted puede ir a ver los videos de la primera clase o la segunda. Casi no hablaban, ¿verdad? Ahora yo siento que saben bastantes cosas, ¿sí? Y por eso es que les da más seguridad y pueden hablarlo, ¿verdad? Ahora pueden hacer oraciones más rápido. Ya no se traban mucho hablando. Los felicito. ¿Cómo sienten su mejoría, su avance? ¿Got it? I got very it. Very good. Very good. I like it. Ah, you like it. I like to hear that. Okay. En el siguiente módulo, todos unos expertos ahí platicando en inglés, ¿verdad? Okay. Los felicito, chicos. Terminamos la clase de hoy. Vayan a descansar. Tírense en la cama, así como a la piscina. See you tomorrow. Yes. La última clase mañana. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye, teacher. Bye, Ana Lilia. I love you. I love you. I love you too. I love you too. I love you too. Two. I love you too. Bye-bye. It's two. Bye-bye. Bye, Luis.